3:03 de la tarde en la República Argentina. Dentro de un ratito vamos a hacer la experiencia de esta especie de catarata de la fortuna que va a hacer Enrique Márquez. Vayan preparando 10 monedas, los que están acá también lo pueden hacer, 10 monedas del mismo valor. Puede ser un peso, 10 centavos, 25, 50, la que ustedes... Bueno, no hay mucha más, 5, 10, 15, 25, 50 o un peso. Y dentro de un rato vamos a dar las instrucciones. Lo único que tienen que hacer es juntar las monedas. Que junten las monedas. Hoy puede cambiar la vida de muchas personas, te aclaro. Sí. Esto yo hace muchos años lo he hecho, ¿no?, en este país. Y te digo que los resultados... Nunca recibí una comisión por esto, te aclaro. Espero que si hay alguna afortunada en el día de hoy... se acuerde de nosotros también. Sí. Porque la experiencia que vamos a llevar a cabo tiene que ver con lo paranormal, lo parapsicológico. Sí. Hay dos teorías a probar, hasta ahora nunca demostradas científicamente. Una que hablan de la telequinesis, que vos muchas veces has hablado de ello, sí. Y otra es la psicoquinesis. La telequinesis y la psicoquinesis, que son muy parecidas, tienen que ver con la influencia de la mente sobre la materia. Sí. Pero la diferencia radica en que la psicoquinesis se puede ejercer a una distancia, digamos, sin límites, es ilimitada la posibilidad. En cambio, la telequinesis es a corta distancia. Por eso hoy vamos a tener muchas personas cerca y en caso de que se produzca el fenómeno, esperemos, seamos optimistas, vamos a probar que existe la telequinesis o la psicoquinesis con los oyentes. Es bueno que menciones varias veces el número telefónico donde debe llamar la gente cuando realicemos la prueba. 4535-4000 tienen que llamar a ese número. Y de esa manera nos dan testimonio. ¿Por qué? Porque al final de esta prueba... yo voy a decir luego, antes de pasar a la prueba, qué es lo que tienen que anunciarnos que se ha producido en sus casas. Si se produjo algún efecto extraño, anómalo, alguna anomalía, entonces vamos a darle un número que les va a servir como el número de la suerte. Por lo tanto, que vayan juntando las monedas, les vamos dando tiempo suficiente como para que reúnan 10. Pueden ser de cualquier valor. Lo importante es que sean monedas, si son preferentemente pequeñas, mejor aún por el tema de lo que tiene que ver con la fuerza, la energía que puede influenciar sobre estos pequeños objetos, pero no importa, si no consiguen, busquen una de 25 o una de 10, combínenlas, no hay ningún problema. El tema es muy simple y luego lo vamos a explicar. Bueno, muy bien, o sea, esa es la experiencia interactiva que vamos a hacer hoy. Usted sabe que esto es un programa especial de Edición Chiche, no tenemos el esquema habitual, por eso podemos darnos el lujo de hacer con Enrique Márquez algunos juegos que tienen que ver, obviamente, con nuestros oyentes. Juego que en realidad es una especie de desafío entre lo científico y lo paranormal, pero... en una de esas sale. Yo le tengo confianza a Enrique, pero tampoco le pongo la mano en el fuego por él. Ah, pero bueno, qué onda. Qué sé yo, no sé. Qué buena onda. No, que salga bien. No, onda, sí. Ayer probamos, por ejemplo, la teoría, científicamente la teoría de que las mujeres siempre se casan con el hombre equivocado, siempre eligen al hombre equivocado. Y lo probamos científicamente, o sea que evidentemente hay elementos como para pensar que vamos a tener éxito. Lo importante es que la comprobación sea también en la casa de ustedes, o sea que vamos a repetir una experiencia, ¿te acordás cuando empezamos a hacer andar los relojes? Claro, bueno, esa y funcionó. Todo depende de la persona. Sí, la que hizo, ¿cómo se llama? La que hacía Uri Geller. La que hacía Uri Geller, se nos fue la mano, te digo, porque en realidad hubo gente que le empezó a funcionar, no sé, la batidora. Sí, hay cosas impresionantes. Y efectos adversos también, que se les descomponía algún... Ah, y otro que se le rompieron también. No solo relojes, era todo tipo más. Relojes, lavarropas, de gente que tenía televisores que no andaban, empezaron a andar. No. Hubo espectadores que doblaron cubiertos con el poder de la mente acá en Lima. Acá, doblaron. ¿Lo trajiste hoy para que doblar cubiertos? Ah, bueno, la semana que viene lo vamos a hacer seguramente. 4535-4000 nuestro teléfono. Recuerden que junten 10 monedas de idéntico valor. Ténganlas 10 monedas de idéntico valor para poder participar de esta prueba interactiva que vamos a hacer. Bueno, a ver, están pasando cosas en este momento. Nosotros vamos a reflejarlas también. Hay mucha gente. Todos tienen la moneda. Bueno, atención. A las 4 y... no, dentro de... ¿Cuánto tiempo nos tarda hacer todo el proceso ese? Sí, mientras adoctrinamos a la gente. Al micrófono, abrime el micrófono del... ¿Me escucha ahora? Sí, dale. Como la gente se va a tener que concentrar en la casa, espera que tomo el... No tiene retorno esa. Porque la gente se va a tener que concentrar en la casa, vamos a hacer previo a esto una charla, que no va a durar mucho, no más de 30 segundos, y en esos 30 segundos... todos a la vez, en forma simultánea lo tenemos que hacer, vamos a arrojar 10 monedas al azar. Y esas 10 monedas veremos qué pasa. No vamos a decir todavía qué es lo que tienen que hacer, sino que le vamos a dar las instrucciones precisas en ese momento cuando todos arrojamos. Incluso acá lo vamos a hacer entre todos. Hablarle al micrófono. Los que están acá en el público, levanten la mano los que tienen ya monedas, 10 moneditas.
10 monedas iguales vayan tienen. Vayan juntando. ¿A qué hora se te ocurre? ¿Menos 10 o después de las 4 querés? Ay, no aguanto más. Yo te voy a empezar a después de las 16 para que no nos corte. 4 y cuarto. Lo vamos a hacer. 4 y cuarto en punto lo vamos a hacer. 4 y cuarto en punto, ya tengan todos listos las monedas y ahí en forma simultánea todos vamos a arrojar 10 monedas al azar. Y vamos a ver qué ocurre. Sí, 4 y cuarto en punto lo hacemos, así que ahí ya tienen que ir concentrándose para esa hora. 3:35 de la tarde en la República Argentina. ¿Qué significa exactamente la operación esa? Digo, ¿qué es lo que...? Digo, no cuente los detalles. La operación consiste en lo siguiente. Vamos a hacer... Yo creo que esto... O sea, la gente que con su propia concentración o con lo que vos... Claro, las indicaciones que vos le dan, tiene que movilizar precisamente esa fortuna. Digamos. Es un experimento parapsicológico, digamos, en forma masiva. Vamos a poner a prueba una de estas teorías de la que comentamos al principio. El tema de la telequinesis y de la psicoquinesis. ¿Qué se supone que debe ocurrir? Todos vamos a fijar una idea. La idea es la siguiente. Pero las monedas... gente no sabe qué telequinesis. Claro, por eso, ahora voy a explicar. Las monedas tienen dos caras, ¿correcto? Cara y seca. Sí. Nosotros vamos a tratar de influir sobre la caída de una cara. Vamos a elegir mentalmente una. Es indiferente cuál, puede ser cara o seca. O indiferentemente, presionen su mente, presionen a los objetos, todo esto en forma mental, sobre la caída de una de esas, o cara o seca. Si uno puede lograr... torcer ese destino, claro, puede lograr cualquier cosa. Entonces, va a haber personas que hoy vamos a detectar si tienen una mayor capacidad parapsicológica o no. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, listo, permitime cerrar está. Esto. No, ya está. No, esto es importante porque tiene que ver con la fortuna. Aquellas personas que logren obtener 8 lados, 9 o 10, van a ser personas que quizás el día de dentro de una semana, no más, puedan ser más que afortunadas. Porque... Ya está, me echaron. Traje el pito. Qué miedo. ¿Qué es? Claro, qué raro que es. Qué es moderno. Este de policía. Este es lo bueno. Avisa. Este es bueno. Bueno, 3:37 de la tarde en la República Argentina. O sea que 16:15 se viene la prueba. Así que estén listos porque puede cambiar el destino de nuestros oyentes. De algunos seguro los cambiará. De otro veremos, vamos a ver qué poder de concentración tienen y si realmente pueden participar de la experiencia de lo que es la psicotelequinesis o la telequinesis en sí mismo. La telequinesis, usted sabe que es el poder de lo que se llama la transportación, es transportar a través del espacio. Aún incluso ayer que hablábamos con la doctora Sánchez, se puede incluso saltar los agujeros negros. Sí, salta. ¿En serio? ¿Pero qué? No, para. La esencia de la demostración de la doctora Sánchez de ayer es que no solo los agujeros negros vos podés recuperar la información, sino que lo podés saltar, cosa que Stephen Hawking decía que el agujero negro es insuperable y se chupa todo. ¿O decís que un objeto puede sortear el agujero negro? ¿Eso querés decir? No solo lo puedes... No, un objeto no. Ah. La telequinesis sí. Es decir, lo que no es materia, lo salta. Lo que es materia, no lo salta. Está, ¿entendés?, más allá del espacio y del tiempo. Claro, lo que no es materia, lo que no es materia, lo pasa. Stephen Hawking decía que incluso todo el concepto de agujero negro era precisamente que era una especie de gran absorbedor de todo lo que tenía que ver qué pasaba. Y no era así. Y no solo no era así, sino que además lo que decía la doctora Sánchez es que precisamente... incluso podés recuperar la información del agujero negro. Pero antes lo que decía es que no había nada que lo pudiera superar. No lo puedes superar. Con la telequinesis, por ejemplo, lo podía superar. Así que fíjate vos si es importante o no la telequinesis. De eso te preparaban en universidades, en las facultades de parapsicología. En la universidad de parapsicología te preparaban para eso precisamente. Por eso los espías, tanto de la KGB como de la CIA, como del el servicio de los históricos servicios secretos importantes del mundo, lo primero que hacen es prepararlo en la disciplina de la parapsicología. O sea, lo primero que les enseñan es manejar, digamos, posibilidades de parapsicológicas para precisamente evitar, digamos, la hipnosis, para evitar lo que se llama la aplicación del suero de la verdad. Tienen que dominar precisamente eso, el poder de su mente. Capaz que descubrimos un futuro espía hoy. Cómo no, también podría ser un buen espía. Quien puede lograr eso también podría ser un buen espía. Acá vienen bien porque tenemos una crisis, me parece ahí. 3:39 de la tarde en la República Argentina. Sí, quería preguntarle a Chiche si las monedas se pueden mezclar. Al tener 10, se puede juntar la de 25, la de 5 y la de 10. Gracias. Quería
gustaría saber cómo tienen que ser las monedas, si un mismo valor o distintos valores. 4:03 de la tarde en la República Argentina. ¿Qué cosas pregunta la gente? ¿Pueden ser monedas? Ahora, si nosotros dijimos que tiene que ser moneda del mismo valor, ahora empieza a preguntar si pueden ser de diferente valor. No, déjale, sí, de diferente. Cualquiera. Mientras sea moneda. Ahora va a decir, ¿lo puedo hacer con chocolatines? No, hay que hacerlo con moneda, hay que embromar. No te enojes. ¿Pero cómo lo voy a enojar? Si dijimos desde ayer moneda, que ¿sí? tiene que ser moneda del mismo valor, ahora pregunta si puede ser de diferente valor. No puede ser eso. No, pero le damos la posibilidad de que sean de diferente valor también, así que no hay problema. Porque hay gente que no va a llegar a conseguir, no importa. Dijimos, preferentemente, pequeñas monedas y de igual valor. Pero si no encuentran, que usen cualquier tipo de moneda. Después que no se quejen si no les sale. Una señora preguntaba si se pueden mezclar. Sí, efectivamente, cuanto más mezcladas, porque esto es un juego al azar, tienen que mezclarlas después. Pero eso le vamos a dar la instrucción ya cuando comencemos con la experiencia. Así que cualquier tipo de moneda, que las vayan preparando y que se aseguren de tenerlas cerca y recordar el número de teléfono a donde van a tener que llamar después, que es... 4535-4000. ¿Café quiere, Doc? No, no, agua tomo, no. ¿Agua, té de mate, algo, peperina, coca? No, agua sola. Agua, puede traer un poquito de agua. Bueno, 4:05 de la tarde en la República Argentina, entonces se viene la experiencia dentro de un ratito. Ahora, si pedimos que sea moneda del mismo valor, tan difícil es. Por ahí sí, estás en la casa, no te da ganas de salir a buscar cambio.